Bueno, lo habíamos dejado acá en lo que es las misiones principales. Tenemos que hablar con el Hokage. Así que le fucking go. La Kakashi ahí. Maestro Kakashi, regresamos. Ahí como el sexto Hokage. You. Oh, hola, buen trabajo. ¿Qué tal le fue? Bueno, solo tuvimos que entregar una carta, fue pan comido. ¿Are? ¿Y no pasó nada más? ¿Qué más tenía que pasar? ¿Que Kakashi estaba enterado de lo que fue la cita? ¿Sakura? Lo siento mucho, sé que nos preparaste esa misión tan sencilla a propósito, pero no pasó nada significativo. Vos, ¿por qué no le dicen a pobre Naruto que quieren que se coma Hinata y ya está, loco? O sea, me lo temía, se veía venir que esto iba a pasar. Qué al pedo que están, ¿no? Como de una onda en una misión de Hokage y para esto. Bueno, sé que estás muy ocupado, por eso te busqué algo fácil. De verdad, qué detalle, ahora me siento un poco mal. Sexto. Ah, no, sexto. Shikamaru. You. Naruto, veo que regresaste. ¿Qué tal le fue, Shikamaru? Mal, no está aquí, parece que se dirige hacia la aldea de la nube. Suspiró, ¿la aldea de la nube? ¿A quién estás buscando? A Tsunade, necesito que me dé su opinión sobre las políticas de gestión de la aldea. ¿No será de la gestión de las políticas de la aldea? Bueno, supongo que tendré que esperar. Iremos nosotros, Naruto, Hinata y yo, aún nos queda un poco de tiempo libre, ¿no? ¿Cómo? ¿Yo también? Kakashi. Me parece muy buena idea. Seguro que Tsunade le hace más caso a Naruto que a cualquier otra persona. Nana. Eso es cierto. Entonces, ¿le puedo pedir otro favor a los tres? ¿Pueden comerse las bocas en el camino, por favor? Sí, claro. Entonces, cuando estén preparados, reúnanse conmigo en la aldea de la hoja. Bueno, en la puerta de la aldea de la hoja. Vaya, todo fue tan rápido que no supe qué decir. Lo siento, Naruto, contamos contigo. Sí. Naruto. Ten cuidado. Qué raro oírte decir algo así. Después de una guerra. Tu cuerpo ya no te pertenece solo a ti. ¿What? ¿Eh? ¿Pero de qué estás hablando? Mira, ya se pusieron en marcha. Suspiro. ¿Tu cuerpo ya no te pertenece solo a ti? ¿What the fuck? No entendí eso, la verdad. ¿Es por el tema de Hinata o porque tenemos al Kyuubi adentro? Empiezo a pensar que me estoy haciendo un lío, pero a lo mejor eso es cosa mía. Nueva misión. Es tan raro este juego sin música, por Dios. Nuevo lugar. Ya puedes ir a la aldea de la nube. Lucha con camaradas de sangre. Y encuentra a esta chica ya. Primero que nada, quiero pasar por esos lugares para ver si los cosos estos azules son misiones secundarias que tengo que agarrar o tengo que hacer. Creo que me marca las misiones secundarias que agarré. Ah, mira, ahí está Konohamaru. Las rimas vienen de las chispas de los recuerdos. Si los encontramos por algo que haya hecho, te daré un premio y quedarás satisfecho. Ta, sí, me las marca, porque esta ya la había agarrado. Pero ya de paso, hacemos la de Konohamaru. Que Konohamaru estaba triste por algo o algo así. Como marcan en las cosas en la cabeza. ¡Eh, Konohamaru! ¡Naruto! El maestro Iruka me dijo que te preocupaba algo. Oh, ¿te dijo eso? Vamos, deberías saber que puedes contarme esas cosas. No es fácil hablar de esto contigo, ¿eh? Estoy en la pubertad y se me para el pito por cualquier cosa. Cielos. ¡Konohamaru! ¡Levante esos puños! ¿Eh? Vamos a pelear y llevamos tiempo sin practicar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Aquí? Cuando uno se deprime hay que mover el cuerpo, es la mejor solución. Ah, es lo mismo que haces una paja. Quiero comprobar lo fuerte que soy ahora, así que no te contengas. Es muy raro este juego sin sonido, ¿eh? Estoy a nada de ponerme música de fondo, la verdad. En el combate tampoco. ¡Carajo!
¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Pendejo. No sé si la alcanzo. ¡Ay, en la cara, loco! Todo bueno. Estuvo ahí reñido. Jadeando. Me rindo, eres muy fuerte. ¿Cómo? ¿Peleo un poco en serio y ya te das por vencido? Con los hammer, seguro que entrenaste lo suficiente. ¿Estuviste holgazaneando? No, capaz que porque tenés poderes planetarios, ya sabes. Pues entréname más. ¿Eh? Últimamente no vienes a verme. Sé que eres el héroe de la aldea y que eres popular. Pero quiero entrenar más contigo. ¡Ay, es por eso! ¡Todo tierno! ¿Qué tan infantil eres? ¡Qué hijo de puta! ¿No? O sea... Vamos, Konohamaru. Estoy recorriendo el camino para convertirme en Hokage y ahora voy a decirlo... A decirle incluso más tiempo... Bueno, a dedicarle, Dios mío. Y ahora voy a dedicarle incluso más tiempo a eso. Así que puede que ahora venga a verte menos. A lo mejor hasta dejo de entrenarte. Pero, ¿y qué? ¿Eres realmente un ninja tan débil que no puede hacerse más fuerte sin mí? El Konohamaru que yo conozco no es solo mi rival. Se parece tanto a mí que podría ser mi hermano pequeño. Y solo ve lo que viene a continuación. La verdad es que estoy siendo infantil. Pero sigo siendo un niño. No logro tomar una decisión. Pero bueno, gente, que son... No sé, que son ninjas desde que tienen 3 años. O sea, estas cosas no lo pueden pensar ellos, ¿sabes? Eres muy estricto, jefe. Ahora que lo pienso, también te enojaste conmigo cuando nos conocimos. ¿Hice eso? No me digas que va a recordar Naruto chiquito y vamos a pelear también con Konohamaru chiquito siendo Naruto chiquito. No olvidaré tu cara ni lo que me dijiste por aquel entonces. No sé, que no lo recuerdo. Me diste un codazo de... me diste un codazo de complicidad igual que hoy. No quiero aceptar el hecho de que voy a entrenar cada vez menos contigo. Pero no entiendo, está entre paréntesis porque lo está pensando o lo está diciendo. Pero detenerte en tu camino hacia adelante sería peor. Me encanta que siempre estés avanzando. Así que no te detendré, encontraré mi propio camino. Nada cortará nuestra conexión. Nunca nos separaremos definitivamente. No porque vivimos en la misma aldea. A ver, acaba de decir que soy tu rival, ¿no?
Pues yo también recorreré el camino de convertirme en Hokage, que es increíble, o todo el mundo usa la misma. Voy a cansarte. Será mejor que no bajes la guardia, siempre estaré detrás de ti. Si te detienes por un segundo, te adelantaré. Sí. Aparte de ahora somos rivales. Alcánzame si puedes. Sí. Jejeje. Crecieron mucho. Muy bien, una misión secundaria completada. Creo que la primera, la verdad. No puedo dejar que con los números me gane. Me esforzaré al máximo. Ok. A ver, voy a reiniciar de nuevo. Voy a reiniciar el juego a ver si. Si puedo poner el juego con música, boludo. Es que no sé qué onda. Restablecer estado de completado. ¿Qué carajo? Si haces esto, el evento de la huella de Vandaval no se completará. No, es que ni siquiera sé cuál es la huella de Vandaval, no sé qué significa eso. No sé por qué se me fue la música. Porque según el juego, la música tendría que seguir estando, no sé qué onda. Raro. Espero que sea con el único juego que me pase, la verdad. Aparte, no es que el juego no tenga audio, el juego tiene audio. Es rarísimo esto. Es porque pasó la intro. Se enojó y dijo, ah, sí, bueno. No vas a escuchar nada de música. ¿Ves? Acá escuchamos letra y encima con la música. Acá se tendría que haber audio. Es increíble. No, no hay audio. O sea, no hay música. Ajustes de control. Bueno, dije, tal, capaz que en una. Al sacarla y ponerla toda de nuevo. A ver, abajo, voces. Algo que se haya tipo modificado. No, que no, nada. Bueno, yo qué sé, me voy a poner una música de fondo, ¿no? O sea, digo, a ver, una cosita. Porque la verdad que me embole. Tranqui No tiene nada que ver, ¿no? Como que no. Bueno. A ver. Todas estas misiones secundarias ya las agarramos. La del puente es la de Guy. Y la de más adelante, ¿quién es? Ah, la del viejo, sí, la del profesor de Konohamaru. Así que ya estaría. Ahora, no es que no teníamos que encontrar, ahí está. Antes de salir todo cara con ella, me imagino. Solo estás tú, Sakura, ¿dónde está Hinata? Todavía no llega. Entonces tendremos que esperarla. Oye. Ahora que veo la aldea desde aquí, cuesta creer que haya estado al borde de la destrucción tantas veces. ¿Qué? Con todo lo de la destrucción de la aldea de la hoja, luego la guerra, pero ahora todo volvió a la normalidad. Es increíble lo mucho que se han esforzado todos para que todo vuelva a ser como antes. Tienes razón. Hablando de cosas increíbles, ella también lo es. ¿Quién? Hinata. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Pain, verdad? ¿Pain? ¿El miembro de Akatsuki que atacó nuestra aldea? Por si sos cortito y no te acuerdas quién carajo es Pain. Sí, cuando me enfrenté a él, acabó arrinconándome y me vi en una situación muy complicada. Fue Hinata la que me salvó esa vez. Yo lo recuerdo diferente, pero. ¿Pero qué? Sí.
Enfrentarse a Pain fue una locura, pero cuando vino a salvarme... ¿Recuerda que le dijo que le dijo te amo? Le dijo te amo, ¿no? O tipo me gustas o algo así. No parecía asustada en absoluto, me sorprendió mucho. ¿Y por qué es una Kunoichi? O sea, es una ninja de... ¿Really? ¿Tenemos que hacer esto? O sea, es necesario. Tengo que aprender cómo hacen eso. Hija de puta. Verga de poder, ¿no? Hijo de puta, oh, siempre dejando ciego, qué cagón, oh. No me vas a ganar, qué hijo de puta. Qué hijo de puta, loco, cómo me ganó. Bueno, en realidad pasó así, ¿no? O sea, llegamos al hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? No lo sé. ¿Qué? Estaba mal herido, el recuerdo de ese momento está un poco borroso. Ah, mira, no, daba igual si ganabas o perdías, mira. Ya que te pones a hablar de Hinata, lo mínimo que puedes hacer es recordar la historia entera, sí. Ah, y ahora tengo que volver a pelear porque no recuerdo la historia entera. What? ¿Y bien qué hizo Hinata? Qué pesado, loco. ¿Ese Coco que es más que se manda? No me sale muy bien el jutsu de sustitución. No sé si es por el control del joystick. Se siente escapando. Muy corto el círculo. Si querés algo, vení. Eso es rabia. Ah,
quizá podrían directamente que te salga ahí y repetir la pelea si vas a hacer esto, la verdad, pero bueno. ¿Quién carajo aparece que me... Ah, otra vez Rock Lee. Qué pesado Rock Lee, loco. Siempre es Rock Lee o Choji que aparece tipo una onda de peleas aleatorias ahí. Re tóxico los dos, tipo una onda. ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Es que los dos, si se ponen a pensar, tenemos poderes de mierda para este combate, porque él también necesita que me acerque. Loca, pero sos relenta para empezar a hacer el jutsu este de mierda, ¿no? De las putas palmas del orto. No, es que le tengo que ganar físicamente. Realmente le tengo que ganar las trompadas. Esa es mi chance, básicamente. Pero loca, haceme el jutsu de sustitución, por favor, te lo pido, eh. ¡Ay, loca! ¡Que no puede ser tan lenta, boludo! ¡En serio! ¡Detenete! Estaba mucho mejor cuando no tenía las palmas esta de lobo, ¿eh? Yo la recuerdo una gran bola de energía. No sé cómo lo agarré. Es increíble, o cómo no me sale el jutsu de sustitución, loco. Es ilegal. Listo, la puta que te parió, por fin. El asalto de Pain. Ah, era un recuerdo. Ah, mira. Gracias a su fuerza, Pain la derrotó. Es necesario que nosotros veamos esto. Pero ella reaccionó de una forma impresionante. Debería decírselo a la cara. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque le va a gustar. ¿En serio? ¿Por qué no tengo que ¿Por qué tengo que decirle todo eso? O sea, entiendo que Naruto estaba solo y tal, pero que no tenés social skills, o sea, tipo, no sé. A lo que voy es, tipo, pensá, si a vos te dicen, pa, loco, sos un grande, cuando hiciste tal y tal cosa y te gusta, es como que pasa, si lo digo, capaz que... O sea, me parece tan retardado que de repente, como que, es como lo mismo que Goku, ¿qué? ¿En serio le va a gustar eso? Ah, tipo una onda... Vos, ¿por qué no sé, no le das de comer algo, no le haces algo de comer a Milk? ¿Qué? ¿En serio le gustará? Y sí, si te agotan algo de comer, te gusta, ¿no? Imbécil, no sé, es como... Seguirá siendo impresionante, se lo digo o no. Mira, es que no sé ni dónde, ni por dónde empezar. Sí, la verdad que, como digo, social skills. Ay, ya lo escucho todo. Ahí en lo oculto, como toda una ninja. Pues camuflado, no está, o sea, digo... A mí lo que me extraña es que todavía no esté aquí. Lo siento, llego tarde. Ah, aquí estás. Vamos, hay que apurarse. Ah, la verdad es que lo siento, es que me chupa un huevo esta conversación, loco. Es tan de relleno y tan inútil, es como increíble. Bien, tenemos... Buah, tenemos un recuerdo ahora acá. ¿Dónde está? Pará. Porque también estuve... Ah, mirá, ahí. Ah, claro, porque en la cinemática no me dejaron... también estuve haciendo los recuerdos de estos de la... De la gemita esa de recuerdos. Hice un montón.
Ahí está. ¿Cuál será? Lo que me calienta de estos recuerdos es que el tipo está totalmente chetado. O sea, ah, mira cuál es. O sea, le ponen a, al personaje, bueno, al contrincante, le ponen más 30 ataques, más no sé cuánto de defensa. Y claro, o sea, al final. Me sale incluso de destrucción, ¿no? Qué bueno que la alcancé, ¿no? ¡Toma! Son poderes, pues no sé qué, cuál es su poder, ¿no? ¿Cómo no está muerto? Pregunta seria. Pregunta seria, ¿cómo no está muerto? Que lo prendí fuego, boludo. Con la vida que tenía. Me encanta como la música no tiene nada que ver con con lo que está pasando, es increíble. Pues bueno, otro motivo por el cual que este sea el último directo de Naruto, la verdad. Onda, se terminó. Aldea en la nube. Aldea en la nube. Aldea de la nube. Ahí Tsunade agarrachando con el Raikage ahí a cara de perro. El Jinjuriki de 8 colas. Tremendo remember. Tremendo remember. Una de las peleas más terribles de Naruto. Es muy difícil acostumbrarse a todos los Sasuke que hay. Porque, por ejemplo, este tiene Chidori, otro tiene solo prende poderes de Endon. Es como que loco. Prefiero mil veces el Sasuke que tenga Chidori a que tenga los poderes de Enton, la verdad, pues los poderes de Enton son complicados de manejar. Está pronto, otro recuerdo más. Es que me voy a hacer TP. es que terrible. Ah, no puedo, hasta que no paso por ahí no puedo. Qué bien, ¿no? La aldea de la nube, oh sí. Oh, Shizune. Ah, perfecto, ok, excelente. ¿Dónde está la zona de acá? Ahí va. Deberíamos ayudarla a buscarla. Ay, tenemos que revisar por todos lados buscando a la vieja borracha esta. Me muero. Oh.
Sangre caliente. Poder de ataque 70%, poder de defensa 70%. ¿Entendés a lo que voy? Es como que, loco, basta. No me acordaba que podía elegir a cualquier personaje. Vamos con Naruto. Vamos con Naruto con toda la potencia. De último. Quiero terminar esto rápido. Realmente. No sabía. Tendría que estar muerto. Por decir algo. Opa, ese poder de Sakura nunca lo había visto. De que este Naruto es súper lento. Rebota, es como que está en una gravedad rarísima. Increíble, ¿no? Y sí, claro, claramente. Claramente. Porque ahí sí le sale el derecho de sustitución, ¿sabes? O sea. No me salen, ¿eh? Literalmente. Me da miedo que sea el joystick, la verdad. Porque. No sé. Hasta ahora no ha dado ningún problema, pero. Y antes era, vamos, todo el rato. Me fui derechito. Para mí, que hayan puesto un Rasen Shuriken así tirando como si fuera un poder normal, es una cerda. Porque, loco, es un poder recontra poderoso, boludo. Onda. Que lo tiren. Onda, que lo tire como si fuera un kunai. Está chetado, ¿no? Lo siguiente. Pueden hacer eso. Aparecer una vez tras otra. Está genial eso. A ver si esta vez. ¿Qué más? No me canso de verlo. Todo me da. Increíble, ¿eh?
Al final me tenía que haber elegido a Rock Lee. Es que Rock Lee, vamos, crema. No puedo creer que me salió ahí. ¿Cómo le erras? ¿Cómo le erras? Mandó un saque con un chidori y encima un brazo insólito. Que se me juzgue. Increíble. No, que tengo de vida. Sasuke, Sakura-chan. Es exagerado, ¿no? Es exagerado lo que no le saco. Es espectacular. Anda, puta que te parió, boludo. Es que no, no. Es espectacular. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Oh, me calienta que no me salga. Vamos, va, me enferma, loco. Me enferma que no me salga el jutsu sustitución, loco. ¿Cómo va, chiquilín? ¿Todo tranquilo? Ahí va. Loco, que lo veo de frente, hermano. Que no puedo hacer jutsu sustituciones, que no puedo. Oh, me enferma, loco, me enferma. Que hay tanta mierda en la pantalla que no veo, loco. Que no veo una mierda. No puedo creer que la haya dado. Bien, yendo a laburar. Sí. Yo en un rato ya voy a estar haciendo lo mismo. Mirá lo poco que le saco, boludo. Es que es una cerdada. Lo de que te aumenten la 70% de la defensa es una cerdada, loco. Es mucho, boludo. Ya te iba a decir, no se da que va a los pesadillas, ya como, ¿no? Sasuke, Sakura-chan. Es que, a ver, es que está bien que aguante, loco, está bien que aguante un poco más, pero loco, es too much, es demasiado. Mirá, boludo, o sea, le saco lo mismo que un kunai de todo ese poder, boludo. No tiene sentido. Cabe, me destruye la vida. Ya estamos, morí, ¿no? Es que voy a morir. Sí, está.
Y si lo intento con Sakura, es que no sé, ya estoy desesperado ya. Dale, te estoy pegando, loco. Te estoy puto pegando, loco. A mí bien que me lo cortan cada vez que hago un poder. Me pegan con un puto kunai y me cortan en el poder. Anda, concha tu vieja, vos. Oh, ¿qué pasa con el jutsu sustitución, loco? De verdad. Está. Bien, me tocó a mí. Mira lo que tengo de vida, boludo. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? Nah, es que no le gano ni al palo, o sea, tendría que reiniciar la pelea yo. Con la vida que tengo. Me voy a tomar los tres sumitos de naranja que tengo ahí y ya está. Sale ese cantón con Rinne Chidori ya en Ganjutsu. Loco, no sé si es mi joystick de verdad, pero no me salen los jutsu de sustitución. Me estoy pegando, ¿eh? Nada, puta que te parió, boludo. No te voy a volver a pegar. Claramente, yo de acá no me voy. Pero la puta que te parió. Ay, por favor. Por favor. A ver, voy a elegir a Rock Lee, que sé que me gusta. Voy a elegir a... Sí, dale, ¿por qué no? Venite, Neji. Venite, Neji. Puro físico. Es que no puedo, boludo, es que no puedo, no puedo. Es que no me sale, bo, es increíble. Puto el día de que alguien puso la sustitución, ¿no? Levantate, la puta que te parió. Levantate si tenés huevo. Mirá lo que tengo de vida, Yao. ¿No sé si es diferente? No, no. Es que... No puedo. Es que no puedo. Ya, cagué. Fui de frente, y sí. Cagué. No me voy, no me voy de acá hasta que este viejo hijo de puta y su puto hermano estén muertos, loco. A ver, porque hay algo que acá no me está saliendo, me está volviendo loco.
Cuando yo aprieto el tema del que saca el chakra, el primer poder, que es uno solo, y se aprieta B, tendrá que salir la primera técnica. No entiendo por qué a veces no me sale. Pero esto, vamos, te lo prometo. Estoy brillando. Aprieto la B para que justamente haga la primera técnica y tiene una patada, brillando. ¿Por qué no me sale el jutsu? Si tengo, miren el chakra, tengo hasta para hacerle el segundo poder. ¿Por qué no me sale, boludo? Es que me enferma. No me sale. No me sale nada, boludo. Es que no puedo. No puedo creerlo. A ver, no es por nada, Tenten, pero me voy con Naruto este y me voy con Neji, ¿sabes? No te me enojes, pero... Estoy atrás tuyo, la puta que te parió. La mitad de la vida. Increíble, loco. Es espectacular. Mira lo que le saco, mira lo que saco. Apenas va a quedar en amarillo. Yo no quiero decirlo. Encima, el tipo agarra el tiempo para felicitar a sus amigos, loco. Pero por favor, te lo pido, Me llega, ¿no? No puedo creerlo. Amigo, usa el despertar, así le ganas. Con el despertar, decís vos. Voy a ir con el mismo equipo, A ver. Si me dan el tiempo para usar el despertar, la verdad. A ver. Viejo verde, hijo de puta. Que te he quemado. Es que 70% más de defensa y más de ataque, hermano. No tendría que haber usado eso. Ahí. Bueno, de fucking go. A ver, concentrados. Concentrados. Todito el combo. Todito el combo. Vamos, levántate, hijo de puta. Vamos. Bien, bien, bien. Movimiento, coso. Pum, 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 pum. Dale, viejo puto. Levántate. Dale, Neji. Ahí está. El Kaiten. Vamos, Naruto, dale de lejos, dale de lejos, dale de lejos, ahí está. ¿Dónde está mi jutsu sustitución? Que yo lo vea. ¿Dónde está mi jutsu sustitución? Que yo lo vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, gracias. Después de la décima cuarta, ¿no? Pero está bien. Mejor tarde que nunca. Ahí está, dásela. Pum, Neji, ahí está, salimos. Vamos, vamos, vamos. Que no decaiga, Naruto, vamos. Vamos, vamos, bueno, dale, 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 levantate, dale.
¡Acercate! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, Neji, dale, cargate, padre. Estás de vago, Neji, vamos. Vamos, ahí está. Pará, pará, pará. Pará que no tengo el despertar todavía, pará. Naruto, aléjamelo, aléjamelo. Ahí está, uno, dos, tres. Le fucking go, vamos, vamos. Dale, alguno le tiene que dar. Le fucking go, vamos. Se puede, se puede, se puede. Le fucking go, vamos, vamos. Patea, patea. Vamos, arriba, Lee. Deja, deja de felicitarle, muchacho, dale. Vamos a pegar. No, fuimos derechito, tranquilo, que no desesperemos, no desesperemos. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos, carajo! ¡Vámonos! ¡Nunca dudé! ¡Nunca dudé! ¿Cómo anda, gente? Perdón, estaba medio... Aito es un nuevo seguidor, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido. Dale, tú puedes. Sí, 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 se podía, a ver. Ay, me quedó lindo el pecho. Me pegué muy fuerte. Combate de nivel 7 superado. Gracias. Bueno, ahora sí. ¿Cómo llega acá? Pero bueno, muchísimas gracias por ese follow, bienvenidos. Esperen que tengo una misión secundaria. Que no, debe estar fuera de esto. Sigamos. Ah, se debe estar preocupando porque se escucha música que no tiene nada que ver con Naruto de fondo. Es porque, no sé por qué, pero Naruto se me quedó sin música. No, no quiero pelear contigo. Misión principal, ahí está. Excelente, bro, nunca dudé. Te encontré un momento. ¿Qué está curando a la gente acá de Free? Perdón que me pase todo esto, pero es que no me interesa la verdad la vida de eso nada. Vaya, te has dedicado a utilizar el ninjutsu médico en tu... Me alegro que Kage sumiera a Hokage, pero por otro lado estaba empezando a aburrirme. Así que estuve pensando en algo que hacer, el resto ya lo ves. No hay muchos ninjas médicos por aquí, así que siempre me va a venir un poco de ayuda. Bien, Tsunade, nosotros pensando que estaba acá borracha o archando con el Raikage. A mí también me ayudaste mucho. Sé muy bien que... vamos a recordar algo, ¿no? ¿Qué? Con la pelea de Kabuto. Claro. Claro que sí. Vamos a pelear con Kabuto de siendo chicos. Chale, Tsunade, te mandaron a la friendzone. Pero me salvaste con tu ninjutsu médico. Y con esas tetorras, la verdad. Con esas tetorras, ¿sabes qué? Nadie se puede sentir mal, la verdad. Nunca, a ver, esto de... Porque eras como que seguías la voluntad de mi ex marido y de mi... Era de mi hermanito, ¿no? Algo así. Es como un poco... Siempre me pareció muy sacado de la nada eso. Dale, por favor, recordemos la pelea de Naruto y Kabuto, la puta madre. ¿Cuántos textos tuvieron que pasar para llegar a este punto? Toma. Perdón, pero me cambiaron el poder de Naruto. Yo no sabía que era el Rasengan ya. Aunque tiene sentido por lo que pasa justamente acá. Pero pensé que era el Shuriken grande clon coso. Se me deja mucho. Cagón, deja de dejarte, hijo de puta. Te voy corriendo hasta tu casa, ¿eh? Te voy corriendo hasta tu casa con el Rasengan. Pero es más largo que la corrida de Shippuden. Lo voy corriendo, pero vamos, hasta la aldea del sonido lo voy corriendo. Si le llego, le llego. Ya me sacó la movida, creo. Ya entendió que lo voy a correr hasta su casa, lo creo. Ay, tiene el despertar. ¡Oh!
Uy, decime de que me puedo. Ay, decime que me puedo. Sí. Ay, qué hijo. ¿No? ¿What? ¿El despertar no es la capa de zorro? Falsísimo. Ay, fui derechito, ¿eh? ¿Me mata? No. ¡Bum! Así se gana, por el pelito, una cosita. Una cosita de. Naruto le gana. Sí, olvídate. Esa pelea es muy buena, sí. El que cuando le tira ahí el kunai, la agarra ahí todo ensangrentado y le hace el. ¡Buah! Ese primer Rasengan estuvo de más. No pienso morir hasta que me convierta en Hokage. Nunca olvidaré aquellas palabras. Y sí, lo dijo 500.000 veces, chiquilina. Bueno, justamente lo que acaba de decir. Al oír esas palabras, algo en mí despertó. Cuando... Ya lo sabemos, Unade. Ya vimos el anime. Deja de mostrarme cosas repetidas, por favor. Este tema de los recuerdos es el peor relleno del juego, boludo. Eres un enano que me ayudó. Ah, me va a dar un abrazo o algo. Abrazame, boludo. ¿Cuánto creciste? Abrazame. Ay, a mí encima que como me gustan las MILF, sabes cómo, ¿no? O sea, me muero de ganas por verlo convertido en Hokage. Ojo, cuidado. Y no solo yo, estoy segura que Jiraiya piensa lo mismo. Pensaba, Tsunade, está muerto. Y murió por tu culpa, no lo olvidemos. Estás muy rara, abuela. Tengo la sensación de que lo mejor es que no interrumpamos. Jiji. Oh. Oh, ¿quieres que regrese a la aldea de la hoja? Es que me da lo mismo, es que me da igual. Por favor, basta, detenete. Ay, por Dios, todo lo que nos falta todavía. Yo no puedo creerlo. Todo lo que nos falta. Se lanzó un nuevo evento. Tenemos. Yo no puedo creerlo. Va a seguir esto. Ay, madre de Dios. Claro, te dejan acá porque hay recuerdos. ¿Qué recuerdo será este, no? El pulpo y el tiburón. Mira, la pelea de estos dos. Me encanta el estilo de pelea de Killer Vivo. No me gusta el diseño del personaje, pero me encanta el estilo de pelea. Es único. Es que te juro que a veces no me sale el jutsu, no entiendo por qué. Debe ser mi control, o es que... Claro. Hmm.
Okay. Me ganó con un kunai, creo. Dale, dale, te creo. Increíble. No tengo nada de chakra, long. Creo que lo sabe. ¿Cómo me gasté todo el chakra ya? Ah, no llego. Madre de Dios. Te recuerdo cuál va a ser. Dos soles. Ese ya lo había hecho. ¿Cómo le errás? ¿Cómo le errás? Estaba al lado. Rasenda Rengan. Ta, ¿sabes qué? No te gastes, ¿sabes? Toma. ¡Mujer Rasengan!
¡Qué lindo! ¿Cómo fue el Rasengan? ¡Fue divino! El tema es que ellos son todos físicos, se tienen que acercar. No tienen mucha destaca de distancia que digamos, así que... Está pronto, ¿no? Está pronto, bárbaro. Dejamos todo esto divino. No entiendo por qué no tengo TF, la verdad. Tengo que ir corriendo, sí o sí. Me encanta la música de fondo de al Naruto. Es como que nada que ver. No entiendo por qué se me quedó el juego sin música. Porque obviamente, como pueden entender, como pueden escuchar, el juego audio tiene. O sea, que se escucha, pero no... Raro. No puedo creer que se comporte así delante de nosotras. Sakura, quería preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Por qué me estás ayudando tanto? Hasta te tomaste la molestia de hablar con el maestro Kakashi. Bueno, Hinata, tú no eres muy agresiva, precisamente, ¿no es cierto? No. Pero cuando te veo preocupada por Naruto, desesperada por su... desesperada por su culpa y haciendo siempre lo mejor para él, me recuerdas a mí. ¡A mí! No quiero escuchar esto. No quiero leer ni escucharme haciendo esto. Se va a mandar la de que sí, yo sea lo mismo por Sasuke. No me rompa las pelotas, Sakura. Por favor. Están recordando la pelea con Neji. Pelea sangrienta mal, ¿eh? Ahí creo cuando fue que Naruto se fue a la mierda. Onda. Ahí fue cuando Naruto dijo: ojo, que esto no es un dibujito cualquiera. Mirá que acá, viste, esta pobrecita la vamos a matar. Onda, la podemos matar ahora. Ah, y somos Hinata. Qué bien, ¿no? Para, ¿y tiene 60% de qué? ¿De qué? 60% de ganarte. Creo que es esta Hinata la que tiene un poder mejor que el de grande. Creo. El Neji se está dando a palo, ¿eh? Esto literalmente no pasaría ni así. ¡Me empujaste! Está bien. El yuzu de sustitución no existe. Son los padres. Si no, me quedo sin chakra al final. No puedo creer que me haya salido ahí. No puedo creer. Estoy que me vuelvo loco. Tengo doble jutsu, no. En uno solo. Ok. O sea, el único jutsu que tengo es ese de mierda. Ok. Me parece perfecto. Estoy oculto, pero vamos, estoy corriendo, dice. ¡Toma! No puedo creer que leí. No, no leí. No leí tampoco. ¡Ay! ¡Toma! 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 Me metiste el dedo, Luis. Somos primos y me metiste el dedo. Todo mal. Todo mal. Ah, pero me tiraste con todo tu arsenal, ¿no? Con todo lo que tenía. ¡Toma! Que te hago el viaje, igual. ¡Toma! ¡Ay! Pero qué ojete que estoy teniendo. Qué ojete que estoy teniendo de que no me entra con esa, ¿eh? ¡A casa, puto! Bueno, yo no recuerdo así esta pelea, pero bueno, está bien. Waiting for a chance to say that I wish that I never got here. 'Cause every
Bien. Nueva misión. Tras encontrar a Tsunade, Naruto se dirigió al Valle del Fin, una tierra llena de recuerdos de Sasuke. La mente de Naruto empezó a divagar. Ahora sí aparecen los TPs. Te voy a tener que parar, bo. Es increíble, bo. La verdad que no puedo creer que este tema de aventura sea tan largo. Pero voy a tener que parar, bo, y me tengo que ir a trabajar. O sea, es increíble. O sea, me imagino que acá lo que vamos a recordar es la pelea de Valle del Fin cuando Naruto y Sasuke eran chicos. Llega a recordar la última y yo te juro que desinstalo este juego. Este es el Valle del Fin, sí. ¿En qué estaría pensando? Es imposible que esté aquí. ¿Qué pasa, Sakura? Nada. Ah, estaba buscando a Sasuke. Qué pelotudo. Dios, qué pelotuda, ¿no? Un poco. Bueno, dale, recordemos eso, dale, por favor. Momentardos, sí, momentardos. Era hoy. Pero ya tuvimos esta pelea también. En la última pelea. Continuar. Me gustó Sasuke transformado, sí. Sí.
Pronto. La primera capa, o sea, la primera cola de zorro, creo que fue mi mejor transformación de Naruto, la verdad. Es. No sé, está genial. Se siente poderoso. Es un combate muy duro. Ese agua, vos. O sea, para ser un juego de Naruto. Miren el puto agua, boludo. Es una puta locura lo bien hecho que está, ¿no? En absoluto. Yo también entiendo perfectamente lo que quieres decir, Naruto. Mis recuerdos también son parte muy importante de mi vida. Me animan a seguir adelante. Hinata, eres. Bueno, es la última parada. Al final no pasó nada. Ahora van a le toca el culo ahí de una manera increíble a Hinata. Hinata, lo siento. Es que te apoyaría, pero creo que no fui de mucha ayuda. Es que la verdad que sos una inútil. Lo único que tenés que decir es, che, Naruto, escuchame, Hinata. Tiene unas ganas de meterte la lengua hasta el fondo de la garganta que no puede más. Y Naruto va y se la morfa y ya está. Voy a pasar un tiempo con Naruto y conocer más a fondo el camino que recorrió. Naruto es una persona increíble, tuve la oportunidad de confirmarlo. Hinata. Pero Naruto tiene que seguir siendo Naruto. La cagada de este viaje es que ayuda a Hinata a conocer más a Naruto y todo lo que vos quieras. Pero nadie le dice, o sea, nadie se da cuenta, o sea, lo bueno de esto, de, lo bueno de este relleno hubiese estado bueno de que Naruto se diera cuenta de lo que Naruto, de Hinata siente por él, boludo, tipo, y hacer algo, reaccionar, no sé. Porque nosotros ya sabemos esto, o sea, es como que no, ¿entienden a lo que voy? Naruto se las está ligando, no, es que lamentablemente no, ojalá. Ojalá Naruto se las esté ligando, pero Naruto tiene el mismo síndrome de Down que tiene Goku, que es como que no sé, que no registra las cosas, no sé qué le pasa a este hombre. Es como que literalmente se tienen que desnudar enfrente de él y decir, acá, tu pene acá, y es como que, tienen un retraso los protas de los shonen, que es increíble, boludo, que no. Que no es ni medianamente normal. Es como que todo el mundo en la aldea sabe que Hinata le tiene. Está muerta perdida por Naruto. Y Naruto. ¿Qué? ¿Cómo? Que aparte hasta hay una parte donde Hinata se le declara, en la pelea de Pain, que le dice te quiero, no sé cuánto. Y Naruto, ¿qué? Debió ser mi imaginación. Y es como que. ¡Por favor, Naruto! ¡La puta madre! ¡Basta! Está ahí toda Hinata, por favor, tocame una teta. Y es como que, ¿qué? ¡No puedo! ¡Ah! Yo creo que ni así entiende, pero ¿entendés a lo que voy? Ah, entonces al final lo terminamos. Ya está, bueno, quedan algunas misiones secundarias, pero lo terminamos. No. Ahora, claro, vamos a los recuerdos de Sasuke, ¿no? Bueno, en realidad esto sí me interesa porque Sasuke en realidad se fue y como que nunca me enteré lo que pasó después de que se fue.
共に歩む時まで耐える。他の道もまた先へ続く。Okay, imagino que así recordando, ¿no? O algo así. それ、すなわち人道と呼ぶ。La huella del vendaval, fin. Pues bueno, bien, excelente. No sé qué, hasta el día de hoy, no sé qué carajo es vendaval. No tengo ni idea. Y me parece increíble que haya empezado la aventura con todo el objetivo de que Naruto termine con Hinata y en el final, pues no termina con Hinata. ¡Estamos aquí! Nos fuimos hace 5 minutos. Gracias a los dos por haberme acompañado. No, no las des. Informaré al maestro Kakashi para que podamos seguir cada uno por su lado. Gracias, Naruto. Fue un viaje muy entretenido. Sí, es divertido ir de viaje de vez en cuando. Podemos volver a hacerlo algún día. ¿Sí? ¿Es una cita? Naruto, Hinata, creo que funcionó. ¡No! ¡No funcionó! ¡No funcionó! Es increíble, ¿no? Es increíble, es que no puedo, ¿eh? No puedo con estos dos, no puedo. Completado. ¿Se terminó? Pues bueno. Se lanzó un evento nuevo, Hinata. No entiendo. Sí. ¿What? Lágrimas del Valle del Fin. Creo que los encontré todos. Creo que los encontré todos. Es hora de regresar a informar. Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Quién sos vos? ¿What? Naruto, tienes un momento. ¿Qué pasa? Si planeas dirigirte al bosque o a los alrededores, ten mucho cuidado. Tenemos chakra maligno en varias zonas. Se han manifestado en forma de conglomerados de pensamientos. What the fuck? Si te mantienes lejos, no te harán daño. Pero si te acercas demasiado, quizás tengas que luchar contra ellos. Podría vencerlos si nadie tendría que miedo de nunca más. Seguro que serías capaz, Naruto, ser... Bueno, ok, te tengo que... Perfecto. Conglomerado... What the fuck? Tras completar los eventos principales se desbloqueará todo tipo de contenido secundario y misiones secundarias. También hay eventos especiales y aparecen únicamente después de completar los eventos principales. Así que no te olvides de explorar. ¡Oh! Explora el mundo ninja como quieras. ¡Hostia, perro! Rinnegan, tremendo nick. Hola, mira, me compré una PlayStation 4 y tengo entendido que hay dos Naruto Storm 4. El normal... El Naruto Storm Ninja 4 y el Ninja Storm Road to Boruto. ¿Son los mismos? Qué buena pregunta que me haces, Rinnegan. Y estoy totalmente capacitado para contestártela. Mírame a los ojos. Te dije que me mirabas a los ojos. En realidad no. No son el mismo juego. El Naruto Ultimate. El Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, ese juego que ves acá. Esto es lo que estás viendo, es el modo aventura de ese mismo juego. Perdón, te dije acá y no sé si estoy mostrando el juego. Esto lo que estás viendo es el modo aventura que se destraba después de terminar toda la historia del Storm 4. O sea, llegando a su final se desbloquea este modo que es un poco fanservice, relleno, lo que vos quieras llamar. El Naruto to Boruto, ¿está? El Naruto to Boruto es otro juego totalmente aparte. Y el Naruto Ninja Storm 4 Road to Boruto es una expansión, es un DLC que salió después de este juego que trae todos los personajes de Boruto y demás, que en realidad no los trae todos, trae al grupo de Boruto y creo que a Konohamaru grande y hace un poquito, creo que tiene un poquito de historia con las primeras misiones, pero no está ni a palo completo, ¿no? O sea, no va a aparecer Naruto modo Baryon en ese juego todavía, pero
Espero que se me entienda. Está el Naruto Storm 4, que es el juego base que se está viendo acá. El Naruto Road to Boruto es un DLC, se llama así. Road to Boruto es un DLC de esto, ¿tá? Y después está el Naruto to Boruto Striker, Ninja Striker o algo así, que es otro juego totalmente aparte y es una cosa totalmente diferente a lo que son los Storm. ¿Se entendió? Renegante, sí, bueno, muchísimas gracias por ese follow. Espero haberte ayudado. Bueno, ¿qué queda hacer acá? Digo, se entendió porque yo también me confundí al principio y dije, ta, deben ser todo lo mismo. Yo pensaba que el Naruto tu Boruto Striker era también un DLC de esto. Me imagino que va a haber alguna pelea con los de las cosas de Gai, ¿no? Que me mandó. O ya las completamos todas, a ver. El combate empezó. Sí. Todavía tenemos más. Ok. ¿Me puedo hacer TP ahí? Que hay un montón de misiones secundarias y tal. Ahí está. Porque creo que decía de que las hizo todas para este, ¿no? Que me mandó a hacer los recuerdos. Sí, ahí va, era con este. Okay. Bien, gracias a ti, por fin los tengo todos. Ahora muestra puedo... Muestra la pantalla, boludo XD. Muchas gracias, René. Gracias. Gracias, René. Ay, qué grande, gracias. Gracias a ti, por fin los tengo todos. Ahora puedo rapear y hablar por los codos. Así que bien. Muchos recuerdos que resplandecen de tu corazón, Naruto. La bondad es sin duda tu atributo. Bueno, sí, seguí rapeando. La puta que te parió, ya peleé contra todos. Excelente, chau, nos vemos. What the fuck. Por eso no te encontraba, y sí. Mira, se lo lleva de la oreja, terrible. No, debo cantar. Bueno, perfecto. Qué grande Rinnegan, bo. Casi termino. Muchas gracias, Rinnegan, de verdad. Te agradezco un montón. No me di cuenta de volver ahí. Bueno, misión secundaria terminada. Eso significa que terminé todos los recuerdos de las gemitas esas. ¿Y qué más me quedo por hacer? Tengo misiones secundarias ahí que creo que agarré o tengo que agarrar, es que no me acuerdo. Creo que no. No, no las agarré, a ver. ¿Está acá adentro o no? Está más adelante. Está a la izquierda. A este paso. ¿What? Ah. Ah, es una misión que si no terminas, si no vas a buscar a Tsunade, no está acá. ¿Hace cuánto te compraste el Naruto? Uf, hace pila. Hace, no sé, capaz te digo un año, más o menos. Pero me lo di vuelta recientemente. Me lo di vuelta a finales del mes pasado. Tsunade vuelve a tener deudas. Si los cobradores andan persiguiendo al anterior Hokage, podría perjudicar la reputación de la aldea de Konoha. Ayuda a Tsunade a pagar su deuda. Sí, ¿por qué no? Dios. ¿Cuánto dinero? A ver. Una lista. ¿What? ¿Por qué no te doy plata y ya está? Nota de Tsunade. Shuriken de oro 10, Kunai de plata 20, Pergamino de bronce 30. A esas cosas son las que te dan en las peleas. A ver si se la puedo devolver ya. La vida es infinita. Buenas, ¿todo bien? Todo bien, por suerte vos. Está de regreso rapidísimo. ¿Te gustaría fijar? Sí, dale, ¿por qué no? Objetivos valiosos. ¿Se la puedo devolver ya? Porque yo ya tuve un montón de peleas, capaz ya las tengo todas. ¿Lo tienes todos? ¡Espectacular!
Increíble. Maravilloso, así sí. Por eso me encanta ser chino farmer, loco. Tsunade le entrega a Naruto un Kunai del sello de 5 grandes aldeas. El Kunai del sello de las 5 grandes aldeas está cubierto de joyas y brilla con elegancia. Ok. ¿Por qué? ¿Qué? Ay, por favor, es que no me interesa, basta. Siempre y cuando lo hayas entendido, misión completada, ¿ok? Bien. Mirá la misión de allá abajo. Y otra más. Es que no puedo. Hay un montón, boludo. Es que es increíble. A ver. Claro, tenemos aquella también de allá arriba, allá abajo. Es que capaz que son fáciles de hacer y son como estas que. Voy a ver. Es que mientras que no sea tipo irse por el mundo a buscar algo en particular, me conviene hacerlas, pero. Es por acá, ¿no? Sí, está acá. Es un viejo ahí. ¿Es el viejo? No, está atrás. ¡Ah! Es Sai. ¿Qué quieres, vos? Ya. ¡Naruto! Nueva petición. Sai dijo haber visto una congregación. ¿Una congregación? Sí. De un ángel y varios demonios. Recordó lo maravilloso que era el ángel. ¿Tendrás el valor de preguntarle a Sai de qué hablaban? What the fuck? Pero, Sai, ¿qué drogas duras te metes en el cuerpo? O sea, ¿qué ángeles me estás hablando, padre? Barrio de striptease, ¿qué? ¿Qué es eso? Campo de entrenamiento. Santiago, no había terminado este juego. Sí, pero es que tiene más relleno, boludo. Tiene más relleno y no lo termino más. Es increíble. ¿Cuántas veces voy a pelear con Naruto y Sasuke de chico, eh? Basta, es que me tengo que ir a trabajar. Es que ya estoy pasado 16 minutos. O sea, ya tendría que haber cortado hace pila. Hijo de puta. ¿No creen que hice un montón de movimientos y no toqué nada? Creo que no. Sí, le acabo de pegar una patada para adelante y él estaba atrás y salió volando. Acaba de pasar. No estoy contento, pero bueno. O sea, mi jutsu es, te tiro un shuriken y vos tenés una bola de fuego. ¿No te parece un poquito ilegal? Un poquito nomás. Pero te cago a piña, boludo. Podrás tirar tu puta bola de fuego de la familia de mierda, pero hey, yo te cago a trompadas, boludo. Te encajo unas piñas que dan miedo, estás loco. Te encajo unas piñas que vamos, o sea, te reviento trompadas. Perdón, o sea. Ustedes entienden que a mí me encantan los juegos de historia. Los que me conocen saben que me encantan los juegos por la historia y me leo todo y vamos, pero esto es demasiado. Esto es too much. O sea, vamos.
Te da paja leer lo que dicen. No es que me da paja, es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Porque esto nunca pasa. Entonces, lo que voy digo. Y no lleva a nada. Porque si yo me decís, no sé. No estoy queriendo decirte que no te puedas inventar algo. Es más, estaría bueno que te inventes algo. Porque yo ya vi el anime y la idea no es repetir. Pero el tema es de que, de nuevo, como la cita de Hinata. O sea, todo este relleno empezó siendo la cita con Hinata. Tiene una onda, guau, le vamos a decir nuestros sentimientos y tal. Y no pasó nada. Estuvimos 3 horas jugando y no pasó nada. Y al final Naruto no sabe que Hinata... No sabe que a Hinata le gusta y estamos en el mismo principio de siempre. Entonces es como que... ¿no? ¿Cómo dolió? Lo bueno que no me agarró, madre de Dios. ¡Ay, te hundí! Te hundí la vida, Te hundí la vida. ¿Qué dices? Toma. En el piso también me puede dar. Qué bien. ¡Boom! What the fuck? Bien cagado a palo. Bueno, opa, saldré a jugar fútbol, opa. Espero que te vaya bien y en tu próximo directo estaré aquí. Muchísimas gracias, Reina y Adán. Nos vemos en la próxima. Buen partido. Mañana haremos un directo más largo, continuando con el especial de terror, que en realidad estamos con eso, con el especial de Halloween. Tenemos un primeras impresiones de un juego de Android para mañana. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo que íbamos a seguir? Ah, el Division con Leoncio. Es que ya no sé qué parte es un recuerdo, qué parte no. Es como que están recordando dentro de un recuerdo, es terrible. Que va a pelear con Hinata. Basta, Es que es tu madre, boludo. O sea, léete un libro, te joder. Un ángel, hola. Ah, no le estaba hablando, onda. Él estaba en sus mamos místicos, vamos a decir. O sea, que Naruto tampoco se va a enterar de esto, básicamente. O sea, lo sigue pensando, le gusta, pero no sé. O sea, hasta Sai sabe que Hinata le gusta a Naruto por lo que escuchó, pero nunca se lo dijo. Al final no me enteré de lo que Sai estaba intentando decirme. Entonces a lo que voy. Es tan al pedo que duele. Opa, Hinata, a ver. ¿Qué hay, Hinata? En realidad, nada, Puede ver Naruto. Tenemos que ir a comer fideos otra vez, un día de estos. Es divertido comer fideos contigo de vez en cuando. Bien, gracias. Opa, una cita. Pero no es una cita porque Naruto no sabe y no... como que... Increíble. Bueno, a ver, me tengo que ir, gente, lo siento.
Es que me tengo que ir. O sea, a ver. Tengo una misión allá que es la hermana de Hinata. La voy a agarrar nomás. No, es que no. No la voy a agarrar porque si no va a empezar la misión secundaria y no me voy a ir. Solamente quiero saber quién es. Después voy a guardar. Ah, no es Iruka. Sí, no, no. Menos todavía. ¿Puedo guardar acá? No, no puedo guardar acá. ¿Puedo guardar acá? No, tengo que guardar en un poste de estos. A ver, misiones secundarias que me quedaron para hacer. Me quedaron. Acá está. Guardar, sí. Guardado. Excelente. A ver, misiones secundarias que me quedaron para hacer. Me quedaron para hacer esta que se abrió de la hermana de Hinata por ahí. Y me terminaron de hacer la de las peleas que me mandó Gai de la sangre caliente. Y ya está. Después, y las 50 misiones que me mandó el profesor de Konohamaru. Que de 50, ¿cuántas tengo? Ah, no me dice. O sea, solamente me marca algunas que. Pa, me faltan un montón iguales. Pero estos son cosas muy particulares. Las 50 tareas de los ninjas. Hola, hola Tony, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Destruye 5 jarros, es una de 5 cajas de madera. O sea, cosas por hacer por ahí. No lo voy a hacer, lo siento, pero es que no. No lo voy a hacer. O sea, son totalmente secundarias. Pero lo que es la aventura ya terminó. O sea, es que no. Después quedan cosas secundarias, pero ya saben que esto no va a terminar. Digo, esto no, ya está. O sea, se termina acá. Digo, me quedan por hacer 3 cosas secundarias. Si en algún momento las hago y cambian algo, se los digo, pero yo acá Naruto lo doy totalmente por final, pero vamos, finalizado totalmente. Mañana vamos a seguir jugando al Summer, todo bien. Me alegro, Tony. ¿De dónde nos ves? ¿Has jugado a Dragon Age? Sí, he jugado a Dragon Age. He jugado al 1, pienso jugar al 2 y pienso jugar al Inquisition, que es el que yo conozco y me encanta ese puto juegardo. Mañana toca. Espero que voy a salir del juego ya. Me tengo que ir corriendo. O sea, me tengo que ir corriendo. Porque como siempre me paso y llego tarde al trabajo. A ver. Mañana tenemos que darnos vuelta al Summer, que lo habíamos dejado. El Summer of 58 es un juego de terror. Que lo habíamos dejado en el capítulo 6 y son 8, así que mañana ya lo terminamos. Mañana tenemos primeras impresiones del Marvel Future, se dice Revolution, que es un juego de Android que está increíble, lo quiero que lo vean. Y mañana seguramente juguemos a Division 2 con Leoncio, que no sé a qué hora piensa unirse al directo, pero bueno, la idea es esa. Si se une más o menos tarde y yo ya había terminado con todo esto, seguimos con Unforgiven, que es otro juego de terror, siguiendo con este especial de Halloween que me está haciendo doler el pecho. Van a sacar uno nuevo, Dragon Age 4. Sí, estaban en eso, si vimos el tráiler ahí que aparecía este pelado, no me acuerdo cómo se llama. Macías, Mesías, no me acuerdo. Pero sí, aparecía el pelado ahí que va a ser el malo. Va a ser el malo, el mago de Inquisition. Parece que va a ser el malo, ¿no? Pero tal. Sí, no, a mí me encanta Dragon Age. O sea, antes de jugar a Dragon Age, creo que me gustaría jugar al Mass Effect, que son de los mismos creadores. Y es de la misma movida, así una onda de RPG y tal, pero más ciencia ficción. Pero bueno, gente, me retiro porque es que estoy tarde, ¿sabes? Ya llego tarde. Muchísimas gracias a todos los que se pasaron. Bienvenidos a los nuevos y nos vemos en la próxima. Adiós, que pasen bien.